Hola, hola, buenos días. Mira, nos vamos a preparar un desayuno y van a ser unas chuletas. Es para dos. Tengo dos chuletas, tres huevos, dos para la metiche, uno para mí. Tengo ocho tortillas, son tortillas chiquitas. Y yo cocí dos jitomates con dos chiles. Ahorita los voy a moler con una pizca de orégano, un montón, póngale que usted quiere, y un ajo, vamos a ponerle también sal. Yo ahorita, oh, y aquí tengo para preparar las chuletas, son dos cucharaditas de exprimir de naranja, y le voy a poner una cucharadita de miel. Esto es para sazonarlas. También le vamos a poner sal de ajo y poquita pimienta molida. Este va a ser el sazón, le vamos a poner por los dos lados, y les vamos a agregar el juguito de naranja y la miel. Así que yo ya tengo acá aceite para dorar las tortillitas. Las partí en seis, en triangulitos le di seis partidas. Ahorita que las ponga, le vamos a poner poquita sal para que ya vaya agarrando sazón. Y ahorita vamos a estar moliendo los jitomates también con poquita sal. Ya disolví bien la mielecita con el juguito de naranja. Si le gusta saladito, ponga una pizca de sal, pero recuerde que la sal de ajo pues está saladita, es como si fuera la sal. Vamos a hacer lo mismo por los dos lados. Ahorita las voy a voltear. Por aquí tengo las pinzas. Ya las volteé, hago lo mismo por el otro lado. Y ahorita ya tengo un sartén acá listo. Vamos a poner la miel, ahorita le ponemos la pimienta. Ponemos la miel para que le dé un buen sazón. Yo ya tengo ahí el sartencito, no le vamos a poner nada. Recuerde que la chuleta tiene grasita, se va a cocinar con su propia grasita. Vamos a ponerlas en lo que muelo el chile. Y los huevos nada más van a ser así directamente al sartén. Y ahorita van a ver. Vamos a voltear, miren. Ya están bien selladitas. Vamos a bajarle un poquito. Y ya lo vamos a moler. Oh, voy a poner una pizquita de sal también aquí. Ya tenemos. Ya que cree, ¿quién creen que anda por aquí ya? Dice que tiene nariz de perro porque le pegó el olor hasta allá y le dio el olor a los chilaquiles y todavía ni están. Yo ya tengo aquí, ahorita van a ver cómo los vamos a hacer. Dejen, muelo el chile, los jitomates y el chile con el ajo y el orégano. Vamos a poner el chile. Ya tengo aquí el chile, yo voy a poner directamente aquí a las tostaditas. Quebra los huevos y ponlos ahí enteros, tres. Ya tengo acá el sartencito donde doré las tortillitas, calentando, precalentando. Vamos a poner. Este va a ser. Ponlos a despacito para que queden los tres. Solo vamos a hacer así los tres, enteritos, así. Acomoda uno ahí y el otro ahí. Ya que anda aquí de metiche, hay que ponerla a que ayude. Vamos a poner una pizquita de sal, pon el otro aquí en este pedazo. Ya lo destripaste. Es que sería nomás una mano. Así que ya lo tengo ahí bajito. Acá también tenemos los chilaquiles bajitos para que vayan directo al plato y estén bien. Acá tengo más chile, vamos a ponerle harto chile a los de la metiche para que se enchile. Agarrar una pala. Me ando riendo, dice que les diga que ya la corrí, anda aquí ya pellizcando, no me gusta que me pellizquen. Soy de las personas que no le gusta que agarren nada antes de tiempo. Vamos a acomodar aquí, dice, dame las dos chuletas. ¿Cómo la ven? Estas son sus cuatro tortillas que le hice, yo las mías allá las tengo, ahorita vamos a hacer el video corto. Ya ven que siempre me gusta hacer un video corto. ¡Metiche! Dice, ya me voy, diles que me corriste ahorita para que los prepare y ahorita les vamos a enseñar.
Dice, y luego destripó este, dice, pon el que está entero. Esa metiche. No sabe nada de cocina, pero siempre anda aquí de metiche. Ay, yo para mí nada más me hice un huevito, aquí lo vamos a dejar. Y ahorita vamos a hacer los otros chilaquiles. Dejen, vamos a preparar estos, que ya casi los tenemos listos. Ahora sí le vamos a poner Estoy hablando acá. la crema. Ya tengo el otro platito aquí que les dije que iba a preparar. Esto ya, mira, miren, para mí es el chiquito. Dice la metiche que me dejó el chiquito. Dice que faltaron los frijoles y la olla de los frijoles apenas me está indicando que ya están. No me sale Nomás no me el quieres queso. dar A ver, queso. espérate, déjenle, voy a poner Te va a para salir ya. terminar. ¿Cuánto te sale a tira? Nada. Tiene el hoyito, pero lo tiene como bloqueado. Así que ahí es la idea. Así que ahí les dejamos. Miren, ¿quién les dijo que anda de metiche? Echó todo el queso por la estufa. Miren, nada más parece gallina Mamacita. culeca. Es metiche, hace puro cochinero. Así que ahí les dejamos este plato bien servido, que le faltaron los frijoles. Ahorita sí se los va a sacar la metiche. Y ¿Qué nos son vemos en estos? el próximo video. Y hasta la próxima.